Me llamo Maite Yanes, tengo 18 años y bueno, mi sueño es alcanzar muchas cosas con la carrera que voy a seguir, y quiero seguir arquitectura. Quiero crear algo nuevo que no haya en, o sea, que no haya en el mundo. Yo di dos veces la prueba. La primera vez tuve 832 puntos, pero obviamente me faltó. Entonces, luego cuando no me saqué el puntaje, al siguiente periodo yo no iba a irme un pre, porque no pensaba pagar un pre. Y me metí a cuestionarios porque uno que es lo más económico y me sentí totalmente preparada. Y tuve 964. A ver, le dedicaba casi todo mi tiempo en las tardes. Todas las clases, prácticamente todos los días, accedía a la plataforma y en las mañanas, cuando tenía tiempo, practicaba ejercicios, cosas así. Bueno, mi hija siempre está en su cuarto. Le encanta estar en su cuarto. Entonces yo sabía entrar y le digo, ¿qué haces? Ah, la compu, ¿qué? ¿Pero qué haces? Ay, mami, estoy estudiando. Y le dije, ¿pero cómo así es eso de que se estudia así? Entonces me dice, ay, ma, es cosa mía, yo sé, tú despreocúpate. Y después me contó cómo era la cosa y yo decía entre mí, qué raro que se vaya a depositar y te enseñan por medio del internet cuál es, o sea, cómo tenía ella la garantía de que le iban a enseñar. Entonces dijo, no, mami, tranquila, que eso sí funciona. Entonces ya, y después vimos los resultados. Creo que sí te garantiza los 900 puntos, pero si tú le pones esfuerzo, empeño todos los días, sí lo puedes lograr. Bueno, yo creo que, bueno, Cuestionarix me ayudó, o sea, siendo en línea me ayudó a que yo esté en la plataforma cuando yo tenga tiempo. O sea, si yo en verdad quiero estudiar algo, tengo que darme ese tiempo, no porque sea en línea y dejo pasar porque ya, o sea, va a estar la plataforma abierta cuando yo quiera. O sea, si yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, no, o sea, voy a entrar así porque yo quiero cumplir mi sueño, o sea, llegar al éxito.